De camino con la Consolata en la misión, llegando a Quilwamazoko, una población de Tanzania, donde la población es 99% musulmana, había una pequeña comunidad de católica que estaba protegida por Nuestra Señora Estrella del Mar, pero pues como un hombre cualquiera, no pensando en esa protectora celestial, en esa Madre de Dios que va caminando con nosotros en todos los pueblos. Hemos llegado a las misiones de la Consulata y ha sido todo pues como un evento. Nos estuvieron esperando por varios meses porque nunca en esta comunidad habían habido hermanas, solamente conocían los sacerdotes diocesanos. Y cuando dicen que llegan las hermanas, ellos ni sabían que eran hermanas. Algunas veces, encontrándonos con la gente, decía, pero hermanas, ¿qué es eso de las hermanas? Son como un Dios pequeño. Así más o menos la realidad de la fe de estas personas. Cuando hemos llegado, la comunidad nos ha puesto en manos los pequeños de hacer la catequesis, de acompañarnos. Y junto con las hermanas, éramos tres hermanas, empezamos a trabajar con los chicos y estábamos cerca del receso escolar, entonces aprovechamos todo ese tiempo. Y era precisamente en el mes de junio, con la fiesta de la Consolata en la mitad del día 20. Y empezamos a trabajar con estos niños y a mostrarles la figura materna de María que camina con nosotros, que nos ayuda, que está siempre cerca, que es esa mamá que nos acoge, que nos cuida. Y empezamos con ellos a enseñarles la historia. Ellos de un momento a otro ya empezaron a recitar la historia de la Consolata, cómo había sido ese encuentro de la Consolata con el ciego de Briançon. Después ellos cada día empezaron a orar el rosario, como ellos ver el ánimo de ellos de aprender, decir, ¿quién va a orar hoy las 10 de María? Yo. Era una cosa muy impresionante. Y saber que sus papás en casa, pues los mandaban, pero no sabía que estaba yendo adelante. Cuando los niños empezaron a llegar con la imagen de la Consolata a sus casas, para que la Consolata visitara a su familia, y era la misión de los chiquitos, llevas a la Consolata, llevas la imagen, que les cuentas a tus papás lo que aprendí vos hoy, y rezan una receta del rosario. Cuando los papás empezaron a ver este movimiento, los papás empezaban a quedar un poco impresionados y decían, bueno, ¿qué es lo que está pasando allá adelante? Igual terminamos la fiesta, terminamos el mes con la fiesta de la Consolata, invitando a los papás. Fiesta en la cual se celebró la Eucaristía y los niños mismos fueron los que contaron la historia de la Consolata, los que oraron el rosario. Y los papás han quedado impactados, cosas que nosotros preguntamos, bueno, ¿quién de los papás quiere venir a rezar una decena del rosario? Los papás no se sintieron capaces, pero vieron cómo sus hijos habían crecido en ese querer, en ese amor a la Consolata. En esos días que estábamos en ese proceso que se llevaba la Consolata, que se traía, obviamente también había un poco de temores, porque dentro de esas comunidades habían también musulmanes. Entonces ellos no querían como mostrarse tanto así, que yo tengo la imagen de la Virgen, no querían como mostrarse así. Entonces colocábamos la imagen en una bolsita y el niño llevaba su bolsita a la casa y ya. Un día que nos la devolvieron, nosotros pues fuimos, la colocamos en nuestro vehículo y fuimos a la casa. Cuando llegamos a casa, la Consolata no estaba. Nosotros, ¿pero qué pasó? ¿Dónde quedó la Consolata? La buscamos todo. Cuando después de, pues ya después nos tocó buscar otra para el otro día que fuera con otros niños a la casa. Después como de unos 15 o 20 días, una mujer musulmana nos muestra la bolsita y nos dice, creo que eso, que esto es de ustedes. Ella ha venido a saludarnos y nos la ha entregado. Para esto nosotros, fue una experiencia muy bella de cómo la Consolata también se encuentra y hace el encuentro con todos sus hijos, independiente de sus creencias, de sus afectos, de su denominación religiosa. Para nosotras iniciar el trabajo con estos niños en una nueva misión fue un momento verdadero de consolación
donde pudimos encontrar a María presente en el camino de cada una de nosotras. Nuestra Señora la Consolata, ruega por nosotros y por todos los misioneros.